Uf, vean lo masiva que es esta empanada. Así que si no comes una empanada más grande que tu cabeza, no puedes decir que viniste a Ecuador. Mail time. Es la primera vez que vamos a hacer un mail time. Uy, wow. Dulces y un libro. Y viene con una carta. Mi champ, me fui de viaje y traje esto para ti. Adoro tus videos y la forma en la que muestras cómo es nuestro bello Ecuador. Con cariño, Dani García. Gracias, champ. Gracias, Dani, que me encantó tu detalle. De importador el rey para el champ. Caramelo. Gracias. ¡Una batería! ¡Qué bacán! Muchas gracias. Ah, y súper rico esto. Café tradicional y una taza. Gracias, Nestlé. Y por último, un micrófono. Espero que les haya gustado esta pequeña intro. Vámonos. ¿Qué fue, chaps? Hoy no es cualquier video. No, hoy se viene un videazo de esos que te hacen sentir, orgulloso de ser latino. Donde tu ego latino, si estaba aquí, ahora va a estar acá. Esta clase de videos me emociona muchísimo porque hay de todo. Hay música, hay folclore, hay todo. ¡Música, maestro! Este video tenía muchas ganas de hacer porque no solamente se trata de comida, se trata de tradición, cultura, donde tu pecho latino demuestra que el Ecuador es una potencia. Y nosotros de la gastronomía ecuatoriana podemos hacer una serie interminable de videos, porque cada rincón de cada provincia, de cada ciudad, tiene su sazón y tiene su especialidad. Entonces, para rendir esos honores, mi champ, tenemos que hacer otro video de comida. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de platos fuertes, porque queremos algo más práctico, más rápido, más chiquito y que la gente pueda disfrutar. Y es que nosotros podemos disfrutar de pequeñas cosas que la verdad no son ni desayuno ni tampoco son la merienda. Entonces, como no sabía cómo definirlas, entonces las definí en este video, como tú ves en el título, Delicias Ecuatorianas, parte 1, parte, bueno, season 1. Ah, no, season es temporada, pero ustedes ya me entienden. La primera delicia que vamos a ver se llama humita. Más que listo, champ. Uy, se movió. Hemos aquí, señores, la humita. La humita, champions, es como, es una masa, o sea, pero es una masa de puro choclo, de puro maíz. Es maíz molido puesto en una tamalera gigante, que aquí está la imagen. Se cocina al vapor. Y aquí, la humita. Y como pueden ver, champion está envuelta en hoja de choclo. Esta delicia ecuatoriana es increíble. Y vean el queso. Sinceramente, esto es una de las cosas que vale la pena arriesgarse, viajar, venir y solo comer. Tiene un sabor súper único. No sé si haya esto en otros países. Si es así, confirme, pero personalmente empezamos bien con la humita. Bueno, champs, una vez acabado la humita, podemos ir al segundo, a la segunda delicia ecuatoriana, que es el quimbolito. Últimamente aparecemos así, de la nada. Para esta segunda deliciosura, pues qué mejor venir que al centro histórico para disfrutar el resto de deliciosuras ecuatorianas. He aquí, muchachos, el quimbolito. No creo
crean que me gustan los diminutivos, pero la humita, quimbolito, así se llaman. No le podemos poner quimbolo. Sonaría raro. Quimbolito con cariño. El quimbolito es como un pastel, es bastante rico. Esto es con harina de maíz y tiene la misma preparación que la humita. Eso es algo súper interesante, es igual en la tamalera. Agua, vapor, se cocina, quimbolito. Ah, y por si acaso, la hoja que también se le pone aquí se llama alchira. Eso yo no lo sabía. El quimbolito, por si acaso, es dulce. La humita es salada. Obviamente también hay humitas dulces, pero ya va a depender del gusto de cada uno. Mejor que una comida rápida. Siempre hay hora para un quimbolito. Bueno, champions, ahora sí, nos podemos ir a la tercera deliciosura ecuatoriana. La tercera champions, esperen, no veo. Ya. La tercera también tiene que ver algo parecido, que es el tamal lojano. Aquí en el Ecuador hay muchas ciudades que lo preparan, pero en esta ocasión es de Loja. Hemos aquí, champions, les presento al tamal lojano. Amigos, esta tercera delicia ecuatoriana es también imperdible. Creo que también en México preparan tamales, la verdad no estoy seguro. Amigos mexicanos, por favor, escriban en los comentarios para saber cómo es un tamal mexicano. Para que tengan una idea de lo que es el tamal lojano, pues es como un pastel, pero relleno, es de sal. Por lo general, de lo que yo he visto, tiene pollo, tiene arveja, tiene zanahoria. Lo preparan con harina de maíz. Esto tomarlo con café. Café pasado, es del éxito. Lo que me gusta de las delicias ecuatorianas es que no son tan industrializadas. Si tú vienes de Ecuador, tienes que estar dispuesto y preparado, preparando estómago, como para probar todo lo que yo te muestro. Se acaba de ir la luz. Pero no la alegría de comer un tamal. Estoy lleno, le pediré otro. Pero tenemos que estar listos para la cuarta deliciosura. Podemos irnos con fe, con paso firme. Para la cuarta delicia ecuatoriana, deliciosura, es algo que lo comen más en la costa ecuatoriana. Eso no quiere decir que todo el Ecuador nosotros no la comamos. Es más, sí la comemos, y mucho. Pero esto va para mis amigos, seguidores, suscriptores de la costa. Vamos. Hemos aquí bolón de verde, la cuarta deliciosura ecuatoriana. Champion, porque es la cuarta delicia ecuatoriana. A mí, en lo personal, es una de las cosas que más disfruto, más me gusta. Lo que ustedes ven aquí es plátano verde con queso en una bola. Hecho bolón. El plátano verde es una de las cosas que nosotros más comemos. Tanto los costeños, los serranos, todos comemos verde. Y por eso es que nuestras mujeres son guapísimas. Esto, amigos, comer en la playa, frente al mar. ¡Uy, no! No podría decirles cómo es porque tienen que vivirlo. Lo que me gusta bastante de esto es que es crujiente, por dentro es suave y tiene queso. También existe bolón de chicharrón. Es más, en el próximo video de la, quizás la segunda o la tercera parte, van a ver mucho más platos con verde. Y esto también, ponerle ajicito, es el éxito. Tú solamente ponte a pensar, en el caso que venga un turista aquí al Ecuador y quiera comida rápida, bueno, quizás la hamburguesa y las papas estén bien, pero mejor llévale a comer un bolón de verde. Así que con esto yo creo que ya podemos ir al quinto lugar. Quinto y último lugar. Listo. Esta delicia ecuatoriana es imperdible. Es la quinta y teníamos que terminar con broche de oro. Es una empanada de los dioses. Empanada de viento. Uf, vean lo masiva que es esta empanada. Como para que tengan una idea, es una empanada más grande que mi cabeza. Así que si no comes una empanada más grande que tu cabeza, no puedes decir que viniste a Ecuador. ¿Por qué es de viento? Porque adentro tiene puro aire.
Si ustedes dirán que esto cuesta como 10, 20 dólares, pues no. El que me adivina el precio en Instagram, le invito a comer una empanada. Tiene que seguirme en Instagram. Es más, vamos a invitar a un champ a que venga a comer conmigo la empanada. Justin, nuestro buen champ Justin, va a probar. Me va a ayudar. Deli, caballero, muerda con fe. La quinta deliciosura, empanada de viento. Otra vez aparezco así, de la nada. Bueno, champions, estas son las 5 deliciosuras, delicias que ustedes deben... Pero en viento. Que ustedes deben venir a probar aquí en el Ecuador. Obviamente es la primera parte, faltaron muchísimas, así que las que ustedes quieran ver en el segundo video, en la segunda parte, escriban en los comentarios. Así que bueno, mis champs. ¡Uy! Este video ha sido pero de los bloopers total. Si les gustó este video, suscríbanse, denle like, comenten y no se olviden que nosotros nacimos para cambiar el mundo. Bye.